Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Oscar, bienvenidos a un nuevo video gameplay de Resident Evil 4 Remake. Bueno, ya sabéis que tenemos el juego muy muy avanzado, estamos en la isla, estamos en esta parte concretamente, cerca del depósito de carga. Aquí guardamos, vamos con Ashley, que ya la hemos recuperado, y aquí está nuestro amigo el Bonero, al que mandamos un saludo. Bueno, nos quedamos en esta parte, que si es como en el original puede ser un completo caos, porque aquí no van a salir un montón de enemigos, mientras la bola esa de carga va a estar dando... Seguro que hay algo de tu interés. Va a estar dando por culo. A ver... ¡Leon! Vale. Venga, te ayudamos. Muy atento. Vale, espérate, no te muevas, Arly. No te muevas, que aquí... Vamos a ver. Tres cartuchos de escopeta. Aquí hay que tirar con pistola. Bueno, no tengo otra cosa. Es que estoy, ya lo veis, bastante canino de recursos, Venga, a ver si me dejan por lo menos abastecerme un poquillo antes de que empiece a salir toda la feria. Mira. Bien, venga, seguimos. A ver por aquí que vemos. Otro... Hay muchos barriles, ¿vale? Hay que hacer uso de ellos, Mira, dos cajitas más. Bien, bien, bien. Pólvora y munición de pistola. ¿Cuánta tengo en pólvora? Tengo 10, ¿vale? Puedo hacer... Crear... Munición del rifle, me interesa. Vale. Venga, recarga. Vale, tengo equipada la mira, muy bien. Mira, aquí puede subir. Sube. Arly, por aquí. No me he dejado nada, ¿no? No he visto más cajas por ahí. Vale. Venga, sigamos por aquí. ¡Ay, mierda, me he caído! Quédate ahí un momentito, Arly, que subo yo por aquí. Quédate ahí. Vale. ¿Dónde está? Buah, se tira ahora. Vale, a ver. Yo he venido por allí y tendremos que ir a esa puerta, imagino. ¿Puedo saltar? No, no puedo subir, ¿no? Vale, ahí no puedo subir. ¿Aquí puedo subir, Leon? Tampoco. Vale, vamos a ver que si la salida es por ahí, tiene que haber... A ver, encima del contenedor puedo subir. Tampoco, ¿no? Vale, a ver, parece que hay una escalera. Ah, que debe haber un piso abajo. Vale. Vamos a verlo. ¡Leon! Mira. Un ascensor. ¿Qué hacemos con esta pared? Pues esa pared... Se os está ocurriendo lo mismo que a mí, ¿verdad? Una grúa. Yo me encargo. ¿En serio? A ver qué va a hacer esta mujer, ¿eh? ¿En el colegio ahora? Es una asignatura obligatoria. ¡Atrás! Venga. Bueno, ¿tú qué pasa? ¿Que las balas a ti no te hacen nada, campeón? Toma. Hostia, cuidado que tengo otro por detrás. Hay que moverse, chicos. Hay que moverse. ¿Dónde vas tú, Tristán? Carga, lío. Vale, vale, quieto. Abajo. ¿Por qué no la clava a cuchillo? Vamos a movernos, vamos a movernos un poquito. A ver, ¿dónde está tirando la dinamita? Ah, vale, vale, que están intentando dañar a la grúa. Fuera. Venga, ¿Tristan viene? Ay, me ha dado la bola.
A ver. Hay que moverse. Hay que moverse, chavales. Venga, me lo voy a traer para acá. A ver, es idiota. Vale, ya tanta tontería, ¿eh? Abajo. Eso es. Vamos a movernos. ¡Onda! Se me ha dado. Muy bien. Joder, qué hostia me ha pegado, chaval. Vamos a crear dos verdes de momento. No quiero gastar una. Vamos a movernos. Que me estoy quedando sin munición. Cuidado con la bolita de las narices. Mira. Vale, bien. Ya tenemos munición. Recarga. A ver. ¡Hala! Estás quemado, tío. Estás achicharrado, tío. Estás achicharrado. Voy, 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 voy. Abajo. Jodete. A ver, la bolita. Cuidado con la bolita, ¿eh? Ahí está. Llegaste tarde, Leon. Llegaste tarde. Ese es. Venga, recarga. Vamos, Ashley, métele ahí un viaje y... Todavía tengo aquí un barril explosivo. A lo mejor puedo hacer uso de él. Venga, métele. Vamos, fuerte. Métele ahí un viaje. Si queréis una paliza, os la daré. ¿Quieren más todavía? A ver, ¿por dónde viene? Uno con lanzacohetes, cuidado. Vale. ¿En serio? Vamos a movernos. Bueno, me he cargado unas cuantas ahí. Joder, macho, pero bueno, ¿esto qué es, tío? La noche de los motos andantes, venga, muévete, hombre. ¿Esto qué es? Espérate, tengo una granada por ahí. Y munición para el francotirador, pero tengo que mantener mucho la distancia. Venga, vamos a ver si con el francotirador puedo hacer algo, tío. Ahí, ahí. Queda uno nada más. Bien, bien, bien. Cogiendo munición, cogiendo munición. Pero bueno, pero bueno, pero bueno. ¿Qué es esto, tío? Recarga, Leon. Vamos a echarnos una de estas. Y ya voy a aprovechar. Y voy a tener que tirar de la granada, tío. No, que la pongan en el acceso rápido. Ahí. Puñeteras plagas, tío. Qué cantidad de enemigos salen aquí, tío. El chaleco está dañado. Vale, tranqui. A ver ahí. Venga, más gentuza. Más gentuza. No me dejáis munición ninguno, ratas, que sois unos ratas. Recarga. Allí, allí, allí hay munición. Y aquí también. ¿La has cogido? Sí. Venga, tío, abre ahí ya el boquete. Cojones. A ver, que ya me he desorientado. Menos mal, me han tirado un cuatro montón y... A ver. Este idiota ha sido. Quémate.
Joder, chaval, qué cantidad de gentuza, tío. Increíble. Sí, no ¿Has veas. ¿Has encontrado tu vocación? Vale. Creo que no me he dejado nada por aquí, ¿no? Vale. Hay tesoros o algo. Ahí tenemos pólvora y una granada cegadora. Vale. Pesetas. Vale, ahora cojo la pólvora que está justo a la derecha. Por aquí. Y la granada cegadora me parece que está por aquí. A ver. Aquí, en estas cajas que no había abierto. Vale. Vamos a equipar la granada cegadora. Que no la he cogido. Tiene que estar por aquí. A ver. Justo a la derecha del Leon, según está ahora mismo. O sea, por aquí. La granada cegadora está por aquí. A ver. A ver. Sube ahí, sube. A ver. Mira, el barril. A la mierda. ¿Dónde está la granada cegadora? Tiene que estar. ¿Por ahí? Sí, seguro estoy mirando. Baja. Ah, vale, ya la he visto. Joder, es que no se ve casi, ¿eh? La voy a equipar. Voy súper tieso. En el acceso rápido. Mira, ahí. Vale. Ahora. Vamos a crear munición. ¿Munición de qué? ¿De qué creo munición? De escopeta. Porque no tengo. Crear munición de escopeta. Vale. Y ya la puedo recargar. Bien. El francotirador no tengo nada. Vale, vámonos. Estoy súper tieso. Y encima me han roto el chaleco, los cabrones. Que salen un huevo, tío. El número de enemigos del remake. A ver, tenemos. Mira, una nueva misión del Wunner. Ahora lo comento. Hay testimonios que dicen haber visto una especie de cadáver deambulando por ahí. Todo apunta a que es el resultado de algún experimento inmoral. ¿Podría alguien por fin poner a su fin a su miseria y acabar con su patética existencia de una vez por todas? Derrota la amenaza inminente, la laboratorio de incubación. Vale, eso será seguramente un regenerador. Vale, mira, munición de rifle. Pues casi no tengo munición, ¿sabes? O sea, que uno me dé munición de rifle. Vale. Vale. ¿Lo tenemos todo controlado? Sí. Venga, pues a la derecha. Hay que tocar aquí. Dale. Vale. Es que tengo muy poca munición, tío. Muy poca, tío. Tranquila, Artie, está controlado, ¿eh? ¿Pasas? Sí, venga. Laboratorio de incubación. No me lo he dejado, ¿no? ¿Sabes? Estaba pensando. Trabajamos bien juntos, ¿no crees? Supongo. ¿Verdad? Puede que un día sea un agente como tú. ¿Qué opinas? Podríamos proteger el país contra cualquier amenaza. ¿No es genial? De todas maneras, antes tenemos que volver. ¡Qué soso eres! Ashley, agente secreto. Estamos locos, la verdad. La hija del presidente involucrándose. Vale, a ver qué vemos por aquí. Nada. A ver qué tenemos por aquí, a ver. Una cabina de control. Mira, cajitas, que es lo que buscaba yo. Yo prefería que me dierais pólvora antes que pesetas, ¿eh? Vale. Por aquí, Ashley. Tenemos que encontrar un sitio que se llama laboratorio de incubación. Vale, esto es una puerta que tiene pinta que se abre desde ahí. Así que se me debe olvidar activar algún interruptor o algo, vamos a ver. ¿Algún interruptor por aquí? Nada. ¿Se sube por aquí? Ah, mira.
Bien, acción de la pistola. Gracias a Dios que tengo la pistola muy mejorada, ¿eh? Me está salvando mucho la pistola. Vale, a ver. ¿Eso qué es? Transporte del ámbar. Debo hacer hincapié en el uso de precauciones extremas a la hora de interactuar con el ámbar que hay debajo del castillo. Trabajen con la máxima obediencia y el más profundo respeto. Es imperativo que no interrumpan el letargo del cuerpo sagrado. Muy bien. A ver si por aquí hay suministros. ¿Eso qué es? Esto debe de ser lo que Luis mencionó. Anda. Vale. Laboratorio de incubación. Todavía no lo he visto, ¿eh? Vale, es que esta zona es muy grande. Hay varios niveles. Vamos a ver qué hay por aquí. Mira, el ámbar ese. Mira, están los parásitos dentro del ámbar, ¿lo veis? Ya sabéis de dónde vienen las plagas. ¡Ostras, Antel! Es nuestro cuerpo sagrado. Nuestra divina providencia y pronto nuestra profunda bendición. Las plagas. Bienvenidos, hijos míos. Soy Osmund Sadler, la voz de nuestro señor. Me importa una mierda. Corderos sin fe, ¿por qué rehusáis la gracia? Ahora, dejad vuestro cuerpo. Hoy, obedeced la voz del Señor. Perdona a los pecadores. Mi leal discípulo llevará a cabo tu penitencia. Hija mía, no hay nada que temer. Somete tu cuerpo y deshazte de tus miedos. Acabamos de rescatar a Ashley y otra vez tenemos que ir a por ella. Vale, vamos a explorar por aquí porque veo que hay bastantes cositas para coger, ¿eh? Vamos a coger la planta amarilla esta, que esta directamente la voy a vender ya, porque ya estamos a tope de vida. Vale, por aquí no veo nada, 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 nada. Me dice que hay un tesoro justo según estoy mirando. Estará detrás de esta estantería. Vale, vamos a mirar a ver qué hay detrás de esta estantería. Busco un tesorito que estará colgado. No, no está colgado. Es esto. Bien, mineral cristalizado. Sí, ya conseguí uno de estos. Daban bastante dinero, por cierto, ¿eh? A ver. Por aquí se ha ido Sadler, pero... Ah, sí, sí. Me ha dejado abierto el camino. Vale. Cuidado. Mira. Vamos ahí despacito. Vale, un pequeño campamento, ¿no? Vale. Vamos a despejar esto. Vas a probar tu propia medicina. A ver si puedo acercarme sigilosamente. Sí, porque además en ese pequeño campamento además hay un tesorito. Si despejo a este tío, me ahorro que me dispare al otro lado. ¿Dónde te has metido? Cuidado que no me vea.
Acercamos así. Así, asá. Venga, fuera. Ni te muevas. Bien. A ver, echemos un vistazo. Vale. Vale. Espacio. Vale, veo a un monje. Vale, bueno, antes de liarme a tiros con esos, voy a mirar aquí que veo que hay cosas para coger. Vale, pesetas y poco más. ¡Ey! Estoy oyendo un muñequito de Salazar. Míralo. Pero vamos a entrar dentro. Y aquí hay cositas además. Bien. Pesetas. Pólvora. ¿Cuánta tengo? 6. Puedo hacer munición de pistola. Sí, pero a ver. De momento me la guardo. Vale, por aquí nada. Aquí tenemos un documento. Informe de defensas, siguiendo sus órdenes. La remodelación de la isla sigue su curso. Las armas y el equipo de defensa están preparados para eliminar a cualquier intruso. Para cuando hayamos terminado, la isla será una fortaleza gigantesca. Estas defensas no aguantarán a largo plazo, pero serán suficientes hasta que completemos nuestro plan. Y una vez completado, estaremos mucho más cerca de conseguir la dominación mundial. Nadie podrá hacer frente a nuestro poder. Jack Krauser. El mayor Krauser. Con este son 11. Han oído el tiro, ¿no? Bueno. Granada de gran potencia. Y pólvora. Ahora ya sí tengo. Tengo 10. Puedo crear munición del francotirador. Que me interesa, de hecho. Vale. Bien. Vale. A ver. Mira. Eso es. ¿Dónde vas tú? No dejan de venir. Venga, tranquilo. Que para abajo. Anda, con el cuchillo no le tiro. Vamos, hombre. ¿Ya? Vale, se acabó la música. Para abajo. Vamos a ver. Recursos pequeños. Ahora mismo lo que necesito es pólvora. Para utilizar sus recursos. Por aquí nada. Vale, más pesetas. Pólvora de 3. Un tesorito. A ver si es guapo. Una barra de oro de estas G que... 15.000 cucas me parece que me daba el bueno. Munición del subfusil. Buah. Si no lo estoy utilizando, tío. Vale. A ver. Mira, una caja aquí. ¿Cuántas granadas tengo, tío? 3 y una de las. Y 2 de las grandes. Vale, vale. Me están dando mucha munición aquí, ¿eh? Bueno, munición. Recursos, pesetas, pólvora, un poco de todo, ¿vale? ¿No hay más enemigos? No. Vale. Está claro que por aquí. Mira, detrás de mí justo tengo munición de pistola. Aquí. Pero antes de seguir voy a mirar. Porque, claro, yo al haber venido por ahí arriba... Aquí no me he dejado nada, ¿no? El mapa no indica nada. Pero aquí en el túnel voy a ver si hay alguna caja o algo. Nada. Vale. Venga, perfecto. Sí, porque, a ver, espérate un momento. Esto da... Claro, yo vine por la puerta y me fui por ahí arriba. Perfecto. Vale, pues... Algo me dice que estamos cerca del enfrentamiento con Krauser, ¿eh? Que ya habéis visto cómo se la gasta el amigo Krauser. Un cabronazo de cuidado. A ver, ¿eso qué es? Chapar del ejército, ¿no? Sí, lo que parece. Vale, tenemos un documento. Archivo del caso... No se sabe. Operación Javier. Pocos han oído ese nombre, incluso los altos rangos del gobierno de los Estados Unidos. Y poco lo conocen, ya que la operación nunca fue hecha pública. Fue conducida en secreto y después enterrada. La razón fue demasiado inhumana. Pues si alguien no sabéis, de los que estáis siguiendo la serie, qué fue lo de la Operación Javier. La Operación Javier fue una operación en la que se vieron involucrados Leon y Krauser cuando eran compañeros, ¿vale? Me parece que eso se detalla...
en uno de los juegos de pistola que salió en primera persona de Resident Evil, la Umbrella Chronicles, pero no sé si fue en el 1 o en el 2, no recuerdo ahora mismo. Todo empezó en 2002, cuando una pequeña unidad de las Fuerzas Especiales de los Estados Unidos fue infiltrada en cierto área de América del Sur. Sí, fue en América del Sur. Su misión consistía en erradicar las organizaciones criminales de tráfico de drogas. La operación tardó años en prepararse y solo los soldados de élite fueron convocados. Desconozco si la misión fue un éxito o no, pero supe el destino de esos soldados de élite una vez que la misión concluyó. Al parecer, toda la unidad fue erradicada, a excepción del oficial a cargo, el mayor Krauser, ¿vale? Y no fueron los criminales, fue el gobierno. No debería haber sido difícil extraer a una sola unidad en peligro. Solo se habría necesitado un helicóptero, pero por alguna razón el ejército no intervino. Corren rumores de que la decisión fue el resultado de una lucha por el poder entre los altos mandos. También se dice que fue una orden directa al presidente. De todas formas, nunca lo sabremos porque la verdad fue encubierta. Bueno, pues ya sabéis aquí el motivo por el que Krauser se ha unido a esta gente y ha capturado a la hija del presidente. Pero estoy seguro de una cosa, el gobierno de los Estados Unidos dejó morir a esos soldados, guerreros jóvenes y valientes que dedicaron sus vidas a proteger su país. Quiero sacar este crimen a la luz, no porque sea mi responsabilidad como reportero, sino porque es mi deber como compatriota americano. Nota 1. Este documento se centra en la Operación Javier y fue escrito por un reportero americano llamado... Bueno, nota 2. Este artículo nunca será publicado, ya nos hemos ocupado de... Ahí queda la cosa. Vale. Las chapas... Por aquí nada más. Vale. Te estoy esperando, dice. Vale, ¿qué más cosas hay por aquí? ¿Qué es esto? Te felicito por haber llegado hasta aquí, novato. He preparado un campo de batalla solo para nosotros, los soldados. Regado con la sangre de generaciones durante siglos. Es el sitio perfecto para saldar nuestra cuenta de hace 2 años. Pues... nos está esperando el amigo Krauser. Vale, vale, bueno saberlo. Secuestro de Ali Graham. Fase 1. Inicia la ruta del campus con el objetivo. Escolta el objetivo hasta iniciar la fase 2. Habrá otros tres en el vehículo, incluyendo a Baker. La unidad de Able te seguirá en otro vehículo. Continúa conduciendo tu ruta habitual. Fase 2. Detén el vehículo con la excusa de tener problemas con el motor. Transfiere el objetivo al vehículo de Able. Fase 3. La unidad de Able cambiará de rumbo. Somete y contén el objetivo. Coloca el objetivo en un contenedor. Fase 4. La unidad de Baker creará una distracción. La unidad de Henry se infiltrará en la base de datos de investigación y desactivará su red. Fase 5. Encontraros en el punto K9 y transferir la carga al barco. Muy bien. Vale, parece ser que desde aquí planearon el secuestro de Ashley. Un spray. Y no hay nada más. Me tengo que enfrentar a Krauser con lo que llevo. Tres tiros de van, nada más. Bueno, veremos, a ver si me da algo de munición por aquí o algo interesante. A ver. Vale. Vale, cartucho de escopeta y de rifle. Vale. A ver, ¿qué más hay por aquí? Parece que por aquí puedo mirar, mira. Del rifle, muy bien. A ver, ese ruido, el buhonero. Seguro que hay algo de tu interés. Sí, voy a guardar porque el combate con Krauser se nos puede complicar, chavales. Vale, antes de nada. Vale, un segundito. ¿Dónde estoy viendo los cuervos, tío? Vale. Que no te había visto. Vale, le he disparado para nada. No me ha dejado nada, tío. Vale. Y yo tengo la misión esa del buhonero del laboratorio. Contención, ruinas... Bueno, será más adelante. Porque atrás ya no puedo volver, ¿no? Laboratorio de incubación... Muerto ambulante. ¡Anda! Sí puedo volver. La pega es si puedo volver. Bueno, pues vamos a hacerlo, chicos. Porque no me quiero dejar ninguna misión. A ver si puedo volver atrás hasta el sitio. Antes de enfrentarnos a Krauser. Porque tengo bastante munición de rifle. ¿Vale?
Y además me quiero sacar el trofeo de todas las misiones del buhonero. Yo creo que es la última que nos queda. Vamos, hasta ahora creo que las llevo todas hechas. Mira, este se ha quedado aquí enganchado a la escalera. Vale. No, por ahí no, tío. Espero poder volver atrás y que no me hayan chapado la puerta, tío. Me jodería mucho, tío. Dime que puedo volver atrás. Sí. Por aquí, por aquí. Por ahí. Nada, por ahí no era. Por ahí atrás. Pero puedo volver atrás. A ver, a ver, a ver. ¿Qué pasa? ¿Que no puedes pasar? Ah, que hay un muerto ahí. Vale. Venga. Saltamos por aquí. Dime que puedo volver. Sí, parece que sé que sí. Menos mal. Pero no encontrarme soldados ahora, que se me ve mal la poca munición que me queda. Vale, ¿de dónde estamos? Depósito de carga, desechos. Vale. Laboratorio de incubación. Hay que hacer una buena ruta, ¿eh? Vale. Ah, claro, que tengo esa puerta de ahí. Claro. Que ahora seguramente la puedo abrir desde este lado. Claro. No había caído en ello. Bueno, pues esto tiene que ser un regenerador tocho. Porque es una especie como de... Esto tiene que ser un regenerador tocho, seguro. Bueno, pues para darnos cañas con nuestro amigo el regenerador tocho, vamos a equipar la mira térmica, que está aquí. Piezas con el Stingray. Venga, tenemos 18 disparos. 18 disparitos, ¿eh? Ahí está el buhonero. Y aquí está nuestro amigo, muerto de ambulante. Venga, sigamos. Oh, se acabó el descanso, supongo. Supones. Vale. Correcto, por aquí. Venga, estamos ya, chavales. Vamos a ver qué nos aparece aquí. Ahora nos aparece un cacho de bicharraco enorme, seguro. Vale, tiene que estar por aquí. Justo en esta sala. Ah, amigo Lucas. ¿Os acordáis, no? Este es... Mírale. Hostia, toda la cantidad de plagas que tiene, ¿no? Anda, ¿verdad? Lanza plagas a distancia. Vale. Vamos a jugar un poquito con él, ¿vale, chicos? Siempre utilizando la ventana como... Venga. La ventana es nuestro apoyo, ¿vale? Hacerle salir y entrar por la ventana. ¡Cabrón! Salta por la ventana, que es lo que yo quiero que hagas. Mira, el cabrón ahora se ha dado cuenta del truco. Mira qué cabrón. Se ha dado cuenta del truquito y ahora no quiere. ¿Puedo saltar por aquí? Creo que le quedan tres placas, ¿no? Vale, tranquilo, lío. Quítame un poco, es lo bueno. Venga. Vale, a ver si te tengo que enchufar una, venga. Eres un cabronazo. Venga, si quitas muy poco. Yo pensaba que quitaban más. Vale, venga, le quedan dos. Joder, se me va a ver los 18 disparos que tenía del francotirador. Acojonante, macho. A ver. ¿Qué vas a hacer? A ver. Venga, tú saltas, yo también. Me parece que ahí no le he dado. Dale una. Venga, que le queda una. Ah, no, ya está. Vale, me gusta. Échate. Pues se me ha bebido 14 disparos, nuestro amigo. Porque alguno fallas, la Alejandrita. Vale. Lo importante no es la Alejandrita, chavales. Lo importante son las espineras del buhonero. Vale. Que bueno, luego yo en la partida plus lo voy a agradecer muchísimo.
¿sabes? Para ir desbloqueando todo y eso, porque seguramente no lo he mirado, pero seguramente tendrá algún trofeo. La partida plus me querré hacer todo, ¿sabes? Mejorar todas las armas y demás, por lo típico, ya sabéis que se hacen estas cosas. Venga, a la derecha. Por aquí, por ahí es... Sí, por aquí. Anda, mira, aquí hay dos cajas que no... y un barril que no había visto. Mira. Genial, tío. Pero si me vais a dar solo dinerito, yo quiero algo más que dinerito, cabrones. Solo dinerito me han dado. Y tampoco mucho, la verdad. Vale. Venga, vamos a hablar con ella. Que viene el enfrentamiento con el amigo Krause. Has completado una... Buen trabajo. ¿En qué puedo servirte? Especial. Mira, ya puedo comprar el maletín de cuero, ¿vale? Que me dan más... más hierbas rojas. Pero tampoco es que me interese ahora mismo. Las que matan sirven para todo. Puedo comprar tesoros, es lo único. Bueno, a ver, esto lo, para la nueva partida plus me vendrá bien. Ah, sabía que elegirías eso. ¿Verdad? Y... bueno, esto. Una opción interesante. Lo digo en el buen sentido, por supuesto. Ahora, fuera. Tengo una buena selección, pues. Vale, pero espérate un momento. Que antes de tu buena selección, aquí hay que meter... hay que meter tres gemas. Tenemos... mira, una ahí y dos de estas moradas para subir el valor. Vale. 28.000. Bueno, menos de una piedra. Vale. Viaje, bienvenido. A vender. La barra de oro, el mineral, cuatro lágrimas índigos, el cáliz. No hay diferencia. Vale, ahora hay que hay que hacer muchas cosas. El chaleco antibalas. Cada bien. Detalle al el cuchillo de combate. Así es como se hace. La velocidad de ataque 1-1. Lo voy a comprar. Sí. No se puede mejorar mucho más. Si me permites, vale. Que lo diga. Es que está a tope el cuchillo ya. Porque sé que va a haber combate de cuchillos con el amigo Krauser. Vale, tengo 32.000. La broken no puedo subir el daño. Tus armas pero... están en buenas manos, amigo. Confía en mí. Es que no me interesa subir la cadencia tampoco. ¿La recarga o la cadencia? No subo la cadencia del francotirador. Este trabajo requiere delicadeza, forastero. Cada detalle es relevante. Ya verás. Venga. Entonces que no te maten. Muy bien, campeón. Venga, estamos. Reparado el cuchillo, reparado el chaleco. Munición no tengo mucha, como veis. No mucha. No. ¡Ay! No he vendido la mierda esta, tío. Bueno, ahora tengo un buhonero más adelante. No he vendido la mierda de la munición del, de la TEM, tío. Se viene combatazo con el amigo Krauser, chavales. Que imagino que como en el original... tiene como dos fases, ¿no? Una en la que nos enfrentaremos a cuchillo y otra en la que nos liaremos a tiros, ¿vale? Por cierto, voy a equipar el cuchillo bueno. El que hace pupa. Eso es, que le tenemos mejorado. Y tengo para... mira, tengo aquí para hacer munición de... ¿de qué? A ver, ¿qué puedo crear? La de Magnum necesitaré 17, me faltan 6. Vamos a intentar forzar, a ver si consigo 6 pólvoras, por donde sea, ¿vale? Y puedo crear munición de Magnum. Porque me hace falta. ¿Vale? Y de todas formas tengo la escopeta, que tengo 8 tiros y me liaré con la pistola. O con el francotirador. No hay otra, macho. Le tiraré granada, le voy a tirar de todo. A Krauser, todo lo que tengo. Venga, vámonos. Por aquí. El mayor Krauser, sí, señor. No te quedes ahí atascado, pasa. Porque aquí no me he dejado nada, ¿no? No. Y no hay barriles ni nada, ¿no? Vale. Yo creo que está lo menos yendo por aquí, tirándome por la escalera. Krause, que ya se nos puso tontito con los cuchillos, pero claro, ahora tengo el cuchillo mucho más mejorado de cuando nos enfrentamos la otra vez.
¿sabes? Pero me va a poner trampas, invocará a los puñeteros robocitos esos, imagino, como hizo en el original. Bueno, veremos, a ver. Aquí no me ha dejado nada, lo llevamos todo el día. Venga, vamos a darle caña. A ver si hubiera barriles en la zona de donde sale Krauser. Aquí hay un maletín, pero sin nada. Nada más que lo mejor. Bienvenido. Venga, voy a venderte la puñetera munición. Tengo una buena selección en oferta, forastero. Te lo compro casi todo. Y la hierba amarilla. Gracias. Vale, a ver si puedo comprar un spray. Sí, un spray voy a comprar. Mejor ir bien preparado. Vuelve cuando venga. Quieras. Ah, guarda, chavales, que se puede liar aquí. Guarda partida. Ahí. Por cierto, ya que estamos, maletín. El que tengo es aumenta posibilidad de encontrar munición de pistola. Encontrar recursos y hierbas rojas. Venga, lo vamos a llevar. Por llevarlo, ¿vale? El rojo. Vale, perfecto. Muy bien. Krauser, ¿dónde estás, amigo? Vamos a vernos las caras. Mira, me ha hecho un punto guardado. Si me dieran aquí ahora mismo pólvora, tío, para hacerme munición para el Magnum, tío. Me va a hacer. Me habrán puesto trampas a punta pala, seguro. Mira, tiene toda la pinta, ¿verdad? He estado esperándote, novato. Oh, preocupado por la chica, ¿verdad? Es típico de ti. Siempre la decisión equivocada. Si crees que voy a dejar que salgas con vida, es que eres más tonto de lo que creía. No puedes salvarla. No puedes salvar a nadie. ¡Ríndete, Krauser! Servir a estos lunáticos no hará que vuelvan tus hombres. ¿Y todo para qué? ¿Vengarte del gobierno? ¿Crees que es lo que quieren? ¿Venganza? ¿Te crees que yo hago todo esto por venganza? Es que no se trata de eso. Mira, en la selva tuve una revelación. Lo más importante en este mundo es el más puro y más absoluto poder. Los iluminados me lo han dado. Siempre has sido despreciable. Pero al menos tenías un código. Tenías honor. Mírate ahora. Basta de nostalgia. Prepara ya tu arma, soldado. ¡Corre, novato! ¿Cómo se corre, Leon? A ver, lógico. Cuidado, cuidado. Lento. Muy lento, cabrón. ¡No tengas piedad! ¿Y dónde puedo? Ah, vale, por aquí. Este cabronazo que me la valía, seguro. Supongo que voy yo primero. ¿Qué ha sido eso? No recuerdo haberte enseñado nada. ¿Se ha pirado? Muy bien. Y tu instinto. Ahí no me disparas, ¿eh? Toma. ¡Hala! Venga. Muy bien. Venga, ¿quieres cuchillo? Cabronazo. ¿Qué va a hacer? Cuchillo es la hostia, ¿eh? Quieto. Vamos a echarnos un spray, que este cabrón se está poniendo tonto. Que me combina golpes de cuchillo con patadas, tío. Que no espero, claro. Vale. Toma. Quiero un desafío. Mierda, me he equivocado.
Ahí lo he marcado. Vale, se ha ido. ¡Qué joder, la grandísima que es! Mejor que te des prisa. ¿Quién sabe cómo estará la chica? Se ha ventilado ya el chaleco también, el cabronazo, tío. Vale, ahora me deja unos segundos para trastear por aquí, ¿no? Venga. Vamos por aquí. ¿Recuerdas ese combate en la jungla? Casi no salimos con vida. Esto se puede quitar. Confía en tu instinto, no pienses lo primero que me enseñaste. Vale. Venga. Este sitio es una trampa gigante. No puedo luchar a su manera. ¡Qué cabrones! Me ha cogido por la espalda. ¡Cabrón! Vale. Vamos a reventar esto porque va a ser mejor. Si no, me lo voy a comer yo. A ver. Cuidado. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Que oigo pitidos. ¿Hay bombas, minas o algo así? Vale. ¿Listo para morir, novato? No. Cabronazo. ¿Dónde está? A ver. ¿Qué hay ahí? ¿Un cepo? Joder, no me da ni cuenta, tío. Es que no se ve el cabrón, ¿eh? Agáchate al lío. Cuidado, que este no me puedo agachar, ¿eh? Me lo como. Vale, ahí. Fuera. Cuidado. Madre que le parió. Vale. Despacio, ¿eh? A ver. Es que pone cepos también el cabrón, mira, ¿eh? Fuera. Vale. Aguanta, Leon. Vale, mira. Desde aquí puedo romper ese. Vale. Y ahora ya desde aquí me puedo mover. Joder, la grandísima Krauser, tío. Vale, aquí no hay nada para coger. Bien. Vale, atento al suelo, Atento al suelo, que me pone cepos este cabrón. Las tácticas de sigilo son lo mío, ¿recuerdas? Se me había olvidado. No. Vale, de momento voy a aguantar con la pistola, Quiero dejar la Magnum para luego, el segundo enfrentamiento. Cuidado. Mira. Agáchate, lío. Cuidado. Fuera. Me encanta la caza. Cuidado. Hijo de la grandísima. Aún vivo, ¿eh? Tienes suerte. ¿Dónde estás? Se pasa corriendo porque me va a disparar o me va a hacer alguna, tío. Mira, una hierba roja, tío. Rápido, cógela. Dame pólvora. Munición del rifle. Recarga rápido. Vale. Krauser, cabrón, ¿dónde estás? Mira. Ahí ha puesto otro láser, ¿vale? Pero el dispositivo está en esta pared, con lo cual no le puedo dar. Joder, qué cabrones, ya me ha reventado el chaleco, tío. Es que no me lo espero. Joder, que me quieras tanto. Estaría muerto si hiciera caso a gente como tú. A ver, que tenemos que equipar la mira buena. Esta, crear con la verde. Vale, tenemos cuatro curas, espero aguantar. ¿Cuánta pólvora tengo? 10, 11. No tengo.
¿Dónde estás, cabrón? La muerte se lleva a cobardes y negligentes por igual. ¿Cuál eres tú? No lo sé. Se lo preguntaré a ella. Vale, ya te he visto. No durarás mucho moviéndote así. Todo este esfuerzo en mi honor. No deberías haberlo hecho. Lo que joder. Sea para que el guapera se sienta especial. ¡Necesitas motivación! Toma, motivación. Increíble, me ha dado, tío. Me ha dado, tío. La madre que le parió, tío. ¿Se ha ido? Menudo cabrón. Cartucho de escopeta, recarga. ¿No está? Avanzamos, avanzamos. Ahí va verde ahora, no me dice nada. Que me ha jodido el chaleco, tío. Vamos a pasar rápido. Te has graduado con honores. Cabrón. ¿Qué? Tira lo que sea y se larga, tira lo que sea y se larga. Así todo el rato. Joder, qué cabrón. Estás perdiendo tu nervio. Comete el error. Toma. Déjate de guerra psicológica. ¿Quieres cuchillo? Venga, vamos. ¿No quieres descansar? Ese brazo tuyo debe de estar matando. Abrir una nueva herida es la mejor manera de olvidar. Qué cabrón es que me coge por detrás. Vamos, tírale para atrás. Me ha dejado tiritando otra vez. Sus muertos, el Krause, sus muertos, ¿eh? Venga. Toma. No puedes conmigo. Esto va en serio. No es demasiado tarde. Somos dos. Vete a tomar por culo. Ahora, lárgate. Y me coge otra vez por la espalda, tío. ¿Cómo es posible que desaparezca y aparezca la espalda? Venga, lárgate, golfo. ¿Hemos terminado, Krauser? Te lo he dicho. Una y otra vez. Tienes huevos de hacer lo necesario. Esa es la diferencia entre tú y yo, novato. Hora de acabar. Tu entrenamiento. Vale. Ahora. El poder. ¿Dónde estás? Has perdido el juicio, Krauser. Vale. 5 disparos. ¿Dónde estás? Cuchillo. Vale, el cuchillo lo llevo bien. ¡Prepárate! No, me quiere coger la espalda, cabrón. ¿Ese es todo tu poder? Yo pediría un reembolso. Vale, rápido, la cura, ¿eh? ¡Ay, mierda, tío! La he usado, qué gilipollas, tío. Tenía que haberla combinado. ¿Qué hago? Tengo un montón de granadas, ¿eh? Estoy fijándome, tengo un huevo de granadas, tío. Voy a crear munición de escopeta, tío. Porque no me sale eso y me van a ir bien. Bueno, vamos a aguantar un poco. Vas a arrepentirte de abrir esa bocaza. Eso suena muy mal, tío.
Felicidades por haber encontrado tu fe. La fe es para el tema. Solo el poder es real. Otra verde. Vale, esta vez vamos a hacerlo bien, ¿eh? Crear con la verde. Vale, tengo en total 4 curas para aguantar, ¿eh? Vale. Dame pólvora. Pesetas, nada más que pesetas, tío. Joder, macho. Vamos a salir de aquí porque aquí estoy jodido, tío. Pólvora por 2. ¿Cuánta tengo? 10. 10, 13, tío. Me falta, tío. Rápido, recarga. Vale. Otra hierba roja. Joder, me está dando hierbas a punta pala, ¿eh? Se nota que llevo el maletín. Se nota que llevo el maletín de las hierbas rojas. Vale. A ver qué hago. Es que... La mano la tengo que gastar. A ver, ¿me he dejado algo? Pues seguramente. Él parece que ya se ha ido. Vamos a mirar a ver aquí. Da la luz. A ver si hubiera alguna caja o algo que me he dejado. No. ¿Todo bien? Sí. Venga, vamos. Ahí arriba es donde lo vamos a tener que dar caña con él. Ahora es cuando tengo que preparar. Voy a empezar con la pistola tanteándole y luego le meto la descarga de Manu, ¿vale? Pero los tiros de Manu no se pueden fallar, ¿eh? ¡Oh, mierda! No hemos terminado. La última lección empieza ahora. No. Es hora de enseñar al profesor. Oh. ¡Qué confianza! ¡Venga, novatos! ¿Estás listo, novato? Sí, acabemos con esto. Venga, que aseguran los tiros. Vámonos. Ahí está. Toma. Venga. Manteniendo distancia. Toma. Venga, a ver qué haces. Sigues así, no habrá nada que proteger. Debías haberlo sabido. Ah, ay. Mierda. Rápido. Que me tritura el cabrón. Rápido. Yo no sabía nada. Vamos a movernos. Ahora lo sé. ¿Qué va a hacer? Resiste. ¿Y convertirme en lo mismo que tú? Estás mal de la cabeza. Venga, escopeta. Con la última palabra. Ven aquí. Voy a quitarte esa costumbre. ¿Qué tal? Toma. La escopeta está partiendo el bacalao, chavales. Venga. Coge eso, Leon. Es que pega unas hostias. Toma, cuchillazo. Ahora, solías ser de los buenos. Solías. Haz lo que tengas que hacer. Bien, Leon.
hiciste, Mayor. Lo hiciste. Cuchillo de supervivencia. Vale, que tiene pinta de ser muy guapo, ¿no? Vale. A ver, chavales. Dejemos aquí a Krauser. Vamos a coger lo que no hemos cogido antes. Mira, munición de la escopeta, bien. Bien. Baja. A ver, por aquí no hay cajas para coger. Sube por aquí. Nada por ahí, nada. El mapa me indica algo. Un cuchillo. De bota. Que lo voy a coger, por supuesto. Vale. Mira, munición de Magnum. Venga, baja, Leon. Y el cuchillo de bota está por aquí, ¿no? No, justo detrás. El cuchillo de bota tiene que estar por aquí. Ahí, clavado. Vale, vámonos. Vale. Venga, dale. Fin del capítulo, chicos. Fin de capítulos. Continuamos. No, no voy a guardar. Venga, el 15. Vale, munición del rifle. Alcanza la cima, muy bien. Vale. Tu. Aquí solamente avanzar y mirar, a ver qué hay por ahí, León. Vale, tengo varios puntos. Ese debe de ser su santuario. Correcto. Mira, o sea, Ashley y los monjes locos. Vale, ¿qué más hay por aquí? Un montón de soldados, pero un montón, ¿eh? Sus defensas son poca broma. Dinamiteros con antorchas, los de la porra eléctrica. Vale. Por ahí no hay nada más. Vale, pues yo creo que ya está todo, ¿no? No me deja mirar más cosas. Venga. Vale. A ver, hemos subido por ahí. Mira, una caja. Pólvora. ¿Cuántas tengo? 16, me falta una nada más. Que hace munición para más noche, ¿vale? ¿Eh? Mira, nuestro amigo el bonero. Llevas el hedor de la batalla, amigo. Vale, por aquí no hay nada para coger, ¿no? No. A ver, ¿qué puedo hablar contigo, campeón? Bueno, no tengo nada. ¿Qué puedo hacer por ti? Con 11.000 vender, no he cogido nada. El pero cuchillo de Krauser se puede vender 10.000, pero este tiene pinta de que esto es muy bueno, ¿eh? Su durabilidad está garantizada. Este no lo voy a vender. Esto tiene pinta de ser muy bueno, el cuchillo este. Vamos a ver. Cuchillo de combate, cuchillo de supervivencia. Empieza con 1,20. Joder, si quita más daño que el que llevo yo mejorado a tope, tío. Increíble, tío. Bueno, pues esto hay que repararlo. Tarea. Y el chaleco también. Mierda, no tengo, tío. Voy a vender algo. Tengo una buena selección en oferta, forastero. Tengo una hierba amarilla, si no recuerdo mal. Justo. Tus te son gracias. Vale. Y yo creo que de momento ya está. Vamos a mejorar el este. Vale. Cuida eso reparado. Como se merece, amigo. Y ya está. ¿Puedo servirte? Amigo, así nos quedamos. Buen viaje.
Vale, vamos a guardar. Bueno, pues nada, chicos, aquí dejamos el capítulo de hoy. Como siempre digo, agradeceros que os hayáis pasado echando un minutillo. Os mando un saludo y ya sabéis, nos seguimos viendo por el canal. Que os cuidéis mucho, mucho, campeones. Nos vemos.